Hola, de nuevo con ustedes para ya la clase número 13, que es la penúltima clase que tenemos de nuestro taller. Ya nos queda súper poquito, ya la próxima clase ya nos vamos a estar despidiendo, ¿verdad? Y para el día de hoy, un tema tan interesante como los que ya hemos tratado en las clases anteriores, y eso es la armonía en la pintura. Bueno, pero yo no quiero profundizar en eso de la armonía cromática, que nosotros vamos encontrando información y, por ejemplo, si nosotros buscamos en internet qué significa la armonía cromática o ponemos ahí armonía cromática, nos va a aparecer una definición que es larguísima y aparte de ser larguísima, no se entiende mucho. Utilizan muchos términos rebuscados y finalmente uno no entiende tanto la definición y menos entiende cómo aplicar eso a la pintura, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá lo vamos a tratar de la forma más simple posible. Miren, lo vamos a comparar con la armonía musical. Ya lo hemos hecho antes en este taller, ¿cierto? Y lo vamos a volver a hacer ahora. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver. Cuando nosotros escuchamos un tema, por ejemplo, de una sinfónica, ¿cierto? Tenemos muchos instrumentos, muchas personas tocando esos instrumentos, y si esa composición que nosotros escuchamos suena bien, significa de que es armónica. Así de simple, ¿cierto? O con música popular da exactamente lo mismo, ¿cierto? Cuando suena bien, cuando uno lo siente bien, lo escucha bien, entiende de que hay armonía en esa pieza musical. Y con el color pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo un conjunto de colores en una obra, ¿cierto? Y esos colores se ven bien, son agradables de ver, el cuadro completo es agradable de ver, es porque tengo ahí una armonía en la obra. Bien, ahora, ¿qué sucede en la música? Por ejemplo, cuando está todo así armónico y de repente aparece un instrumento, vamos a suponer un piano, y desafina, eleva una nota, la tira ya al cielo, ¿cierto? Ese desafine al final involucra toda la pieza musical, es decir, la pieza musical completa pierde armonía, ¿verdad? En la pintura sucede exactamente lo mismo. Si nosotros trabajamos bien, ¿cierto?, los colores de la obra, tenemos un dominio sobre el color y tenemos una armonía, y de repente me aparece un color que se me va a otro lado, ¿cierto?, la obra completa va a perder armonía. Yo les había conversado en una de las clases anteriores que si yo, por ejemplo, tenía un cuadro pintado con puros colores agrisados y de pronto metía en alguna zona de ese cuadro un color luminoso, la obra va a perder, mi cuadro va a perder la armonía, porque ya no va a haber sintonía completa entre todos los colores. Va a haber uno que se va a disparar. Lo mismo sucede si yo tengo todo el manejo, dominio del color, y de pronto hago una mezcla mal hecha que me va a entregar un desafine del color. En alguna parte del cuadro pongo un desafine del color, lo que habíamos dicho anteriormente, que una materia sucia, o lo que algunos llaman un color sucio. No lo llamo yo así porque los colores para mí son colores y por lo tanto son todos limpios. Pero esa materia sucia lo que va a producir es un problema en la armonía completa de la obra. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son, digamos, los métodos que se han utilizado en la pintura para lograr la armonía. Y eso tiene que ver con las gamas cromáticas. Es decir, las gamas cromáticas son las características o los colores de los pigmentos que yo voy a utilizar en mi paleta. Es decir, voy a trabajar con estos pigmentos, estos colores, ¿cierto? Y eso
se ha ido elaborando a través del tiempo en la pintura también, y lo vamos a ver, aquí para que ustedes entiendan un poco de qué se tratan las gamas cromáticas. La primera gama cromática que vamos a encontrar, y que de seguro el cuadro que sea con esa gama cromática va a tener siempre armonía, y es la gama cromática, ¿cierto?, melódica. ¿Bien? ¿Qué significa que sea una gama cromática melódica? Que se trabaja con un solo color, un color. ¿Bien? Es decir, la obra completa se pinta con solo un color. Ahora ustedes me dirán, eso no va a ser una obra, ¿verdad? Bueno, lo que hay que tener en cuenta acá es que ese color se trabaja con lo que se llama la valoración tonal, es decir, los claros oscuros. Esto significa que se va a hacer una escala de grises, de ese color con el que vamos a trabajar, ¿cierto? Obviamente que van a tener que tener otros colores en su paleta, ¿cierto?, para poder formar esta escala de grises, es decir, oscurecer ese color o aclarar ese color. Por lo tanto, van a tener que tener el complementario y otros colores, y obviamente que el blanco, ¿cierto? Pero la obra completa va a salir de un solo color, ¿cierto?, con esas diferencias de valores tonales. ¿Bien? Esto es sandía calada, como se dice para la pintura, porque aquí no van a tener ninguna posibilidad de no tener armonía en su trabajo. Esto va a ser armónico de todas maneras, por donde lo miren, porque no tiene otros colores que puedan de alguna forma mezclarse mal en esa obra. ¿Bien? La segunda es la gama de los cálidos. La gama de los cálidos significa que la gran mayoría, pero gran mayoría de los colores que vamos a poner en nuestra paleta para poder pintar esa obra van a ser los colores cálidos. Eso no significa que sean absolutamente todos. Podrá haber algún color frío por ahí en algún lado, pero la gran mayoría de los colores van a ser los cálidos. ¿Ok? La otra gama es de los colores fríos. Exactamente lo contrario, la gran mayoría de los colores que vamos a utilizar en nuestra paleta para nuestra obra van a ser colores fríos. En todo esto está asegurada, ¿cierto?, la armonía en su cuadro, ¿cierto? Cualquiera de estos sistemas que utilicen va a ser, el cuadro va a quedar siempre armónico, ¿ya? Ok, luego de esto tenemos... Perdón, esta es la número 3. ¿Ya? Luego de esto tenemos la gama armónica simple. La gama armónica simple que nació con el impresionismo en la pintura. Esta gama nació cuando el hombre comenzó a observar la naturaleza, como les decía en la clase anterior, ¿cierto? Y más que observar la naturaleza, comenzó a buscar los colores predominantes en la escena o en la naturaleza en el momento que decidían pintar, ¿cierto? Y tomaban en cuenta la estación del año, la hora del día y, bueno, y los factores climáticos también, ¿cierto?, los tomaban en cuenta, y ellos elaboraron esta gama armónica simple. ¿Cómo la utilizan o cómo se utilizaba, ¿cierto?, o la siguen utilizando algunos todavía? Era de la siguiente manera. Ellos observaban, ¿cierto?, como les decía recién, ¿cierto?, todo el ambiente, y llegaban a ese color ambiental que lo llamaban el color madre. Vamos a suponer que nosotros
estamos observando, por ejemplo, en Frutillar, en este lugar geográfico, un día de verano, un atardecer, y nos vamos a encontrar con esos arreboles, ¿cierto?, que se producen en el cielo, y esos colores anaranjados que ambientan todo lo que tocan, o todo lo que donde se refleja, ¿cierto?, van a encontrar esos colores un poco anaranjados. Entonces vamos a suponer que ellos iban a pintar una escena de esa manera, y tomaban entonces el color naranja como color madre, le llamaban así, color madre, ¿ya? Tomaban este color. Luego decían, si yo voy a tomar este color naranja, pero sé también que todos los colores en la naturaleza, como ya lo hemos dicho muchas veces, son colores agrisados, ¿verdad? Entonces lo que necesito es agrisar esos colores naranja, y para ello, ¿cierto?, voy a necesitar el complementario. ¿Cuál es el complementario del naranja? El azul, ¿verdad? El azul. Entonces tenían en su paleta el naranja y el azul. ¿Ok? Luego ellos lo que hacían es que tomaban un círculo cromático, ¿cierto? Y tenían el naranja, tenían el azul, y luego lo que hacían era tomar dos o tres colores según las manecillas del reloj, ¿cierto?, que se ubicaran alrededor del o siguiente al color azul, que es el complementario, y esos dos o tres colores también los agregaban a su paleta. En este caso vamos a suponer que este es un círculo cromático normal, digamos, pero cada pintor a veces elabora su propio círculo cromático de acuerdo a la paleta que utiliza para pintar. Pero vamos a tomar este, ¿cierto? Y entonces agregarían a su paleta el azul verdoso, que en realidad sería el azul Prusia, y vamos a suponer que agregaban el verde, que es el que le sigue, ¿ok? El verde. Y ahí ya tenían dos colores más en su paleta, ¿cierto?, para la obra. Y luego, el que nunca falta, nunca falta en la paleta de un pintor, que es el pigmento blanco. Y yo lo llamo así, no lo llamo un color, lo llamo un pigmento, pero el blanco siempre está presente. Con esta paleta, ellos desarrollaban su obra, pero no la desarrollaban solamente así al azar, sino que lo que hacían es que cada mezcla que ellos iban haciendo para su obra le iban agregando una porción del color madre, es decir, todas las mezclas que hacían tenían el naranja, y de esa manera ellos lograban esa armonía que se ve en los cuadros impresionistas. Ya lo vamos a ver en alguna fotografía, ¿ya? Pero este es el método. Bien, luego queda un último que también es muy utilizado, y es el que utilizo yo, y no solamente yo, sino que muchísimos pintores, que es la gama del espectro de la luz. La gama del espectro de la luz, que no es otra cosa que utilizar en nuestra paleta los siete colores del arco iris, ¿cierto? Que ya lo hemos mencionado muchísimas veces en este taller. Cuando nosotros observamos cualquier parte de la naturaleza, nunca vamos a encontrar un desafine, nunca vamos a encontrar un color que se nos escape, que se nos vaya para otro lado. La naturaleza es lo más armónico que hay, ¿verdad? Por lo tanto, si yo utilizo la gama del espectro de la luz, también me aseguro, ¿cierto?, que mis cuadros van a ser todos armónicos. Voy a lograr esa armonía. Pero cuidado, porque tanto para la gama del espectro de la luz como para la gama armónica simple, tengo que poner mucha atención en lograr el dominio del color, que es el objetivo principal de este taller, que ustedes puedan lograr dominar el color. Porque
Si ustedes hacen una mala mezcla, ¿cierto?, utilizando esta gama, de seguro van a tener desafines y su cuadro va a perder armonía. Por lo tanto, porque tengo muchísimos colores donde tengo que resolver mezclas, ¿verdad? Bueno, esta gama les asegura la armonía siempre y cuando ustedes tengan ese dominio del color. Bien, bueno, ahora los voy a invitar a revisar unas fotografías de lo que hemos estado conversando para que les quede más claro aún y ya no tengan dudas respecto de lo que se trata la armonía cromática. Bien. Bien, vamos a revisar algunas fotografías para que tengan más claro de lo que se trata. Fíjense acá, en esta obra, un pintor famoso, ¿cierto? Aquí no interesa mucho nombrar a los pintores, solamente observar la obra. Y aquí tenemos que se utilizó una gama melódica, es decir, se tomó un solo color y con ese color se desarrolló absolutamente toda la obra, ¿verdad? Que es el color, ahora en este caso es el naranja. Con ese color se desarrolló prácticamente toda la obra. Bien. Otro caso, el mismo caso anterior, ¿cierto? Gama melódica, con un solo color se desarrolla absolutamente toda la obra. ¿Ven los colores que están oscuros acá? También pertenecen a este color que se tomó acá, que es también un color naranja. Y de ellos se van haciendo las mezclas, se van logrando esos valores tonales, ¿cierto? Se van consiguiendo colores más cálidos y también colores más fríos, como el que tiene acá en la zona frontal el personaje, ¿verdad? Pero en el fondo es solamente un color el que se está utilizando, ¿bien? Como base. Acá en esta fotografía, otra fotografía de una pintura muy, muy, muy famosa también, y podemos advertir que se utilizó una gama de colores cálidos. Todos los colores que vemos en esta obra son colores cálidos. Por allá, al fondo, veo algo que se me está enfriando un poco, ¿verdad? Se me está yendo al violeta, al azul. Pero es lo mínimo. Pero en general, todos los colores que vemos acá son cálidos. Bien, por lo tanto, se utilizó una gama cromática cálida y con eso tenemos asegurada la armonía de la obra. Bien. El mismo caso acá, pueden ver ustedes, solamente colores cálidos, hay algunas excepciones, ven por allá algunos colores fríos, un verde azulado que está por allá, ¿cierto? Como color prusia, y por acá también tengo unos colores un poquito más fríos, pero en general la obra está hecha con una gama cromática cálida, ¿bien? Por acá tenemos un caso absolutamente contrario, acá se utilizó una gama fría. La gran mayoría de los colores que vemos acá son colores fríos. Vemos algunas excepciones, ¿cierto? Por acá tenemos uno anaranjado, algunos colores rojos, pero incluso esos colores están, como están sumergidos en el frío, ¿cierto? Ya no se ven tan cálidos. Se ven también un rojo un poco más frío, ¿verdad? Y un naranja también un poco más frío. Por lo tanto, aquí también se aseguran ustedes una armonía cromática, porque todos los colores que están acá son principalmente fríos, ¿bien? Lo mismo acá en esta obra, también tenemos una gama cromática fría. La gran mayoría de los colores son fríos y los que son cálidos, que tenemos algunos por acá, ¿cierto? El mismo caso anterior, no son tan cálidos, también tienen algo de frío, ¿verdad? Bueno. Por acá, la misma situación, también tienen una gama cromática fría. Absolutamente todos los colores que están acá son fríos. Y la gran parte de esta obra se desarrolló con un solo color. Tenemos unas variaciones allá al fondo, ¿cierto? Donde se utilizaron otros colores. Y por acá, pero no, ni siquiera por acá, porque las hojas, ¿cierto? También pertenecen al verde y el que se utilizó aquí como base es un color verde. Solamente tenemos variaciones por allá al fondo y en el pelo de la dama, pero y por supuesto en la piel, pero nada más. Por lo tanto, también podemos decir que es una gama cromática fría y que la armonía está presente en toda la obra. Aquí, esto es súper interesante porque es lo que les hablaba del impresionismo. Pueden ver ustedes que el color que se tomó aquí del ambiente es el color naranja, o sea, el mismo color del que hablamos recién.
El naranja está presente en todas las mezclas. En algunas se puede apreciar de mejor forma y en otras no tanto. Pero si ustedes ven este pasto que está acá, que uno lo ve verde, ese verde tiene naranja. Cuando ustedes puedan aprender a reconocer bien el color, se van a dar cuenta. Yo inmediatamente me doy cuenta de que aquí incluyeron en la mezcla el naranja, también lo incluyeron ahí, también lo incluyeron allá, y en general en toda la obra está presente el color naranja, y esto nos provoca esta armonía ambiental, que es la que se resaltaba en la pintura impresionista, ¿verdad? No se pierde jamás la armonía, ¿cierto? Si se considera tomarlo de esta manera, que cada mezcla lleve el color madre, que en este caso es naranja. Bien, acá lo mismo, también una pintura impresionista, ¿cierto? Y acá se tomó como base el color azul, ¿verdad? El color azul es el que está presente en absolutamente todas las mezclas que vemos acá. Siempre está presente, incluso en el naranja está presente el azul, que es el complementario, ¿verdad? Por lo tanto, estos naranjas están agrisados como con el complementario, que es el azul. Y de esta manera también se consigue una completa armonía, en este caso, de un color más frío. Es decir, acá tenemos el predominio del frío, que es el contrario del caso anterior que vimos. Bien, por acá también podemos ver claramente, ¿cierto?, que el color que se utilizó, ¿cierto?, es el verde. El verde está presente en todo el cuadro, está en el fondo, está en los planos posteriores y está también en la mujer. El verde aparece acá, en la piel de la mujer, ¿verdad? Está apareciendo allá, allá. Siempre está el verde comprometido. Y esto le otorgó una armonía cromática muy linda, muy especial a esta obra. ¿Bien? Por acá tengo el cuadro de un amigo, aprovecho de mandarle un saludo a mi maestro Víctor Venegas, mi mentor, ahí de Angol, de la ciudad de Angol. Miren esto, él trabaja con la gama del espectro de la luz. Él utiliza esa gama y consigue estos efectos que ustedes pueden estar viendo acá en esta obra, que es de él, ¿cierto? Y que son unas piedras, y consigue estos colores muy especiales. Y claramente podemos encontrar que hay mucha luminosidad en su trabajo, ¿verdad? Pero no hay ningún color con desafine. Todos los colores son, sabemos de qué color del arco iris provienen. Tenemos violetas, tenemos naranjas, ¿cierto? Tenemos azules, tenemos rojo. Están prácticamente todos los colores del arco iris comprometidos en esta obra. Bien, por acá otra obra de él, otra obra de Víctor Venegas, ¿cierto? Donde también trabaja con los colores del espectro de la luz. Bueno, es la forma de trabajo que él tiene, ¿cierto? Y podemos ver, ¿cierto?, claramente cómo consigue esa luminosidad muy, muy natural y muy, muy realista, ¿verdad?, en su obra. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos otra obra de Víctor Venegas, ¿cierto? Lo mismo. Exactamente lo mismo, juega mucho con la luz, con la luminosidad, ¿cierto?, en sus obras, y obviamente que utiliza la gama del espectro de la luz y consigue siempre, seguro, la armonía en su obra, ¿cierto? Porque aparte que jamás ensucia un color, ¿bien? Bueno, vamos a ir ahora a una obra mía, ¿cierto?, que es Eduardo el Quijote, donde también encontramos, ¿cierto?, que se trabaja con esta gama del espectro de la luz, ¿cierto?, y también cada color que está acá sabemos de qué color del arco iris proviene. No tengo ningún color sucio, ningún color que desafine la obra, por lo tanto también se consigue la armonía cromática, que es muy importante. ¿Ven? Y por acá otra obra mía, un cuadro que se hizo, se tomó como modelo aquí un señor en Caleta Tortel, ¿cierto? Y también lo mismo, trabajo mucho con la luz, ¿cierto? Con el espectro de la luz, y lo mismo, no encuentro colores, no aparecen acá colores sucios, por lo tanto siempre voy a tener una armonía porque esto es parte de la naturaleza. ¿Bien? Bueno.
Y les voy a entregar, les voy a mostrar acá otra obra mía, ¿cierto? Un modelo que se hizo acá en este taller. Es un cuadro que ya no está conmigo, también está en la ciudad de Santiago. Y lo mismo, juego con la luz, ¿cierto? Del espectro, y de tal forma voy consiguiendo cada uno de los colores y tampoco encuentro acá ningún color sucio, por lo tanto, toda la obra es armónica. Bien. La última obra que les voy a mostrar también es un cuadro mío, ¿cierto? Pequeño en La Habana, se tomó como modelo un pequeño que fotografié allá en La Habana hace varios años atrás. Y también se puede observar aquí el juego de luz, ¿cierto? Las sombras que aparecen por atrás, ningún color sucio tampoco en esta obra. Eso es lo que deben evitar a toda costa. Si ustedes mantienen eso, ustedes se van a asegurar de que su cuadro, su obra va a ser siempre armónica. Bien, bueno, así chiquillos, hemos llegado al final de esta clase y nos encontramos en la próxima, donde vamos a tratar ya la última clase, que es el enmarcar o no los cuadros y la firma en los cuadros. La firma en los cuadros son detalles, pero son detalles que también son importantes para la pintura. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.